¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más te agradecemos la oportunidad que nos das de estar con nosotros en nuestro programa Alianzas por la Paz. A través de Alianza de Maestros, recuerda, este es un espacio en el cual queremos hacer un lado todos los temas de la violencia y que la violencia no siga más dentro de la comunidad educativa. Hoy tenemos una grata sorpresa, déjame te digo, pero antes de decirte y de darte la grata sorpresa, quiero agradecer una vez más al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general. De educación de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México, todas y cada una de las facilidades que nos da para la realización de este programa. Gracias también a todo el equipo de, de GSTV por su profesionalismo y por acompañarnos en cada uno de estos programas. Y recuerda nuestro eslogan: De GSTV te ve aprendiendo. Y sin más, pues bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Es el maestro Guillermo Vargas Alvarado. Él es el presidente nacional de la Alianza de Maestros, el cual con mucho cariño el día de hoy nos va a acompañar y vamos a platicar en relación de los maestros, de tus maestros, no lo veas como un dolor de cabeza, sino al revés. Son tus compañeros, son tus amigos y los de Alianza de Maestros mucho más. Guillermo, bienvenido. No, pues gracias, Carlos. Nuevamente agradecer aquí en Dejes TV, este, estar nuevamente y que nos permitan hablar de diversos temas de educación, cultura y sobre todo de justicia y paz. Así es, que de hecho la necesitamos con los maestros todos los días. Así y pues es. bueno, sin más, quería compartirte que a través de los distintos programas que hemos tenido aquí, a través del canal, pues bueno, sin duda el tema de la paz pues para nosotros es indispensable. Pero ¿qué mención le merece a la Alianza de Maestros el tema de la violencia dentro de la comunidad educativa? Bueno, pues es un tema que sí nos atañe y que sí nos preocupa, ¿verdad? Y de ahí que... Haya, se haya pensado en este proyecto de justicia y paz y llevarlo a la práctica con los maestros, padres de familia y con los alumnos. No solamente con un ente de la educación, sino con los tres ¿verdad? que tienen que ver con, con ella. Y yo creo que queremos poner nuestro granito de arena, a lo mejor muchas veces te desanimas porque dices, bueno, pues siempre escuchas de violencia y de paz, este, pero realmente a veces piensas que la violencia avanza más que la paz, ¿verdad? Pero yo creo que con estas pláticas hemos logrado, y tú lo has vivido porque ya donde has estado, pues has visto que la reacción de los padres de familia es muy positiva y, y ven muchas cosas que no estaban viendo. Estas pláticas pues les cambia la vida, ¿verdad? Y les cambia su forma de pensar y de actuar en cuanto a, al tema de violencia que se está presentando en su familia en su sociedad o en la misma escuela, ¿verdad? Ok, permíteme, ahora sí que aprovechando que, que estás como representante de la Alianza de Maestros, una pregunta un poquito todavía mucho más complicada. Sí. Los alumnos luego constantemente nos dicen, oye, no, es que el maestro, los maestros son mala onda, no nos quieren, no nos ponen atención, no les importamos. ¿Los maestros de Alianza de Maestros, qué dicen a esto? Bueno, yo creo que aquí el maestro con alma... El maestro que pertenece a lanza de maestros procura este, dimensionar ¿verdad? con quién está trabajando y, yo, y se preocupa realmente por sus alumnos, le da el trato que merecen, este, porque nosotros llevamos a la práctica una pedagogía humanista, entonces sería contradictorio tratar mal a, a los alumnos y no darles el valor que son como personas que tienen una dignidad. Entonces yo creo que ahí los maestros, como. Con <coughs> De alianza de maestros, pues se preocupan por eso. Y sí, es cierto, a lo mejor hay maestros que no son de vocación y que cumplen por cumplir nada más su, su trabajo y no, y no se fijan en los problemas que se presentan en los alumnos, sobre todo en secundaria. ¿verdad? En todos los niveles se presentan, pero yo siento que se agudizan más en el nivel de secundaria, que es cuando el joven este va sintiendo cambios en su cuerpo en su temperamento claro. y eso pues se, se refleja en, en el salón ¿verdad? y ahí es donde el maestro pues debe ser paciente paciente para cambiar y ayudar a ese a ese joven a que encauce bien su vida yeah. pero si al contrario en lugar de ayudarle lo lo recrimina o, o, o lo regaña pues no 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 no, no, no es bueno y, y de ahí pues muchas veces se, se garna el odio, el odio de sus alumnos en lugar de ganarse sí, el verdad. cariño. Y la verdad que estos casos los vemos muy frecuentes. A lo mejor hasta en nuestra familia tenemos hijos que, que a veces se sienten agredidos por el maestro. ¿verdad? Claro, sin duda. Fíjate que esto me da pauta para preguntarte y que creo que es una pregunta que fue revuelo nacional e internacional la semana pasada. A raíz del, de, del desafortunado situación que se dio en Arizona de, sobre mm. este muchacho que llegó sí. y baleó a varios chicos en una comunidad educativa, eh, bueno, salió su presidente a decir que proponía que los maestros se tenían un arma, que eh, <laughs> armar, ¿no? Eh, sí, ¿Qué opinión le merece a la Alianza de Maestros esta no, propuesta? Pues, ¿no? la misma que le dijeron los padres de familia, ¿verdad? que esa era una propuesta no muy viable, o sea... Que en lugar de, de generar la, la paz y acabar con la violencia, le iba a fomentar más. Ya me imagino ahí que un maestro para re, replegar la agresión saque también su arma. Pues no, eso no ayudaría, ¿verdad? Yo creo que no compartimos, igual que los padres de familia, esa idea de, del señor presidente de Estados Unidos, porque eso no, no ayuda, no ayuda a eso. Yo creo que hay otras. Pues allí en Estados Unidos se venden armas a granel. Yo creo que una de las acciones sería no vender armas ya, o sea, Así es, ¿no? prohibir todo eso, la venta de armas, claro. que incluso ya hay, hay este, empresas que ya, ya van a retirar la venta de armas de, de su negocio. Sí, porque además, mira, eh, eh, resulta importante, tú ahorita dijiste algo cierto, el maestro es un referente en el ejemplo. Entonces, no me imagino... Un maestro repeliendo a fuego no. a, un, a su alumno, ¿no? Imagínate, ¿no? No, es que el maestro se gana la autoridad precisamente cuando da una orientación. Claro. No impone, no impone sus ideas, ¿verdad? Incluso yo digo que en la política y en la religión, pues debe orientar a sus alumnos, a orientarlos y que ellos decidan, ¿verdad? Porque a veces cuando se es joven, pues ahí surgen muchas preguntas y muchas sí. dudas. Claro. Pero si el joven se acerca con una persona que no le va a ayudar, que al contrario le va a perjudicar o lo va a confundir más o lo va a encauzar por el camino que no es, entonces el maestro también debe estar preparado para acompañar a sus alumnos y orientarlos bien, ¿verdad? Así es. Bien, bien, para el bien de ellos. Así es. Bueno, en Estados Unidos se ha dado de manera constante este tipo de hechos, ¿no? Como lo hemos platicado. Y bueno, y también no estamos muy lejos, ¿no? Monterrey... Ya ves que luego se dan ciertas capacitaciones a los alumnos para que en caso de balacera sepan sí. qué hacer y demás, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto? No, yo creo que, bueno, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Los tiempos son más difíciles, más complicados, más complejos, pero yo creo que aquí, este, en lugar de estar capacitando los vamos, debemos capacitarlos en el amor cierto totalmente eh, edu acuerdo. educarlos no capacitarlos claro, o sea, educarlos, educarlos en el claro. amor educarlos en el amor y sobre todo en la solidaridad porque pues eso quiere decir que si aceptas eso ¿de? que haya violencia yo creo que más bien hay que revertirlo con lo contrario si es violencia pues amor si es guerra paz entonces yo creo que para cada cosa hay una respuesta, ¿verdad? Pero debe ser positiva, porque si seguimos con lo mismo, pues nunca vamos a terminar esto. Entonces, sí es importante que, que en la escuela se, no se diga nada más de los valores, ¿verdad? Porque es una palabra que a veces está ya muy trillada que vamos a tener valores, una escuela con valores de calidad, uh -huh. y que en la práctica realmente no, no se lleva, ¿verdad? Así es. No se lleva. Entonces, eso se debe de practicar, ¿verdad? Uh -huh. Desde el momento, ¿verdad? Salir al recreo. Oigan, por favor, compartan con sus compañeros, los que no traen lunch, compártanles. A ver, este, esta, esta persona tiene un problema, ayúdenle a su compañero. ¿verdad? Así es. Esas, esos detallitos, pero todos los días, ¿verdad? Así es. Y no necesitas perder tanto tiempo, porque muchos maestros dicen: No, pues no enseño valores porque muy apenas me alcanza el tiempo para ver los contenidos. Así es. Este, no, entonces, si no tiene que perder tiempo, puede aprovechar sus clases para ahí decirles. Por ejemplo, están en español y están hablando de, de la oración y todo, pues poner frases así bonitas que motiven claro. y, y, y reflexionar sobre esa frase, es. sobre esa oración, verdad. Si están hablando de historia, bueno, en toda la historia vemos que hay guerras y todo, pero ustedes qué opinan, ¿verdad? Todo, claro. O sea, podemos, sí. podemos conjugar ahí e inter, interactuar las clases con los valores. Totalmente, no, de acuerdo. es cuestión de de tener esa imaginación, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjate, y esto se me hace sumamente importante lo que acabas de decir, hablar acerca de valores, pero estamos viendo que además eh, los maestros, por alguna razón, eh, les cuesta mucho trabajo algún... transmitir valores, porque además no solamente es transmitirlos o decirlos, es hacerlos con el ejemplo. Sí, ah, sí. sí es cierto, yo creo que, y yo pienso que a aquellos que les cuesta transmitir valores es porque no los viven. O sea, a ti te va a costar más trabajo hablar de un deporte que nunca practicaste a uno que practicas. Totalmente. Entonces Cierto. yo, creo, Totalmente yo creo que también así está esto. Un maestro o una maestra que no practica los valores, pues cómo se los va a enseñar, ¿verdad? ¿Cómo se los va a transmitir? Pero cuando se viven, incluso, incluso con tu actuar, ya los estás transmitiendo. Así es. Pero cuando no, este, pues no tienen ni calidad moral de hablar de ello, ¿verdad? Cuando hacen lo contrario. Entonces yo creo que también es eso. Eso se adquiere, ¿verdad? Y, se, y, se, y los alumnos se conquistan con el ejemplo también. Y yo creo que los jóvenes son nobles, son nobles. Es cuestión nada más de también agar, ganarse su confianza y darle la confianza y la seguridad, ¿verdad? ¿Y de dónde se gana? Pues respetando su dignidad. ¿verdad? Así es. Y no evidenciarlos delante de todos, que a veces es una práctica de algunos maestros o maestras que los evidencia delante de todos, ¿verdad? Claro. Y, y a na, na, nadie nos gusta que nos se en verdad, yo creo que hay espacios para decirle y ayudar, y eso no ayuda. Totalmente de acuerdo. Fíjate que dentro de, de este proyecto que, que la Alianza de Maestros ha estado impulsando en el tema de la justicia y la paz, fíjate que hay un tema que quería compartirte y que bueno, que tú creo nos vas a poder orientar mejor. Es bien increíble ver cómo podemos hablar de programas contra la violencia, pero no se generan propuestas a favor de la paz. O sea, es un poco es. distinto, ¿no? Pareciera sí. que un, lo uno lleva al otro, pero no, no siempre. O sea, hacer acciones contra la violencia no, quiere impli no implica que estés formando para la paz, ¿no? La Alianza Así de es. Maestros, hasta lo que tengo entendido, trabaja en, con una cultura por la paz, ¿no? Y Así esta es. cultura de la paz, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos tendría que decir, Bueno, aquí, esa cultura de la paz, primeramente, tendrías que, que implementarla en tu comunidad, ¿verdad? En tu comunidad escolar. Entonces, de ahí tiene que convencerse primero el director okay. de que quiero que la cultura de la paz exista aquí en mi comunidad, desde los padres de familia, los maestros y los alumnos. ¿Y cómo la vamos a implementar? Ah, pues ahí es donde entra alianza de maestros. Okay. ¿Cómo le podemos ayudar? Porque yo quiero decirte que es un tema para muchos maestros que nunca lo han escuchado: ¿verdad? que dicen, ah, caray, pues sí, es cierto, justicia y paz, pues nunca hemos hablado de ese tema, o no nos ha hablado de ese tema, ¿verdad? Bien. Por eso, pues la tarea que, te, que tenemos como alianza de maestros, pues realmente es grande, ¿verdad? Y requerimos de que la autoridad también se sume a nuestro proyecto ¿da? para poder a, abarcar más y para poder difundir esta cultura de la paz. Porque como tú dices, no es lo mismo violencia y paz. O cuando estás hablando del tema de violencia, piensas que ya estás también atendiendo lo de la paz. No, son temas que se tienen que atender este aparte, ¿verdad? Muy bien. Y, y también los mecanismos son muy diferentes. ¿verdad? Así es. De hecho, sin duda, la Alianza de Maestros tiene muy claro el tema de la paz y por dónde quiere caminar. Te pregunto, París cerrando este buenísimo encuentro, Guillermo. Gracias. Vienen los 30 años de la Alianza de Maestros. ¿Qué viene para la Alianza de Maestros en la celebración de los 30 años? Bueno, pues como toda celebración, implican varias actividades para empezar se está preparando con las personas que fundaron la Alianza de Maestros wow. la elaboración de un libro y presentarlo en ese aniversario de los 30 años y también por realizar foros, foros regionales ¿verdad? donde se inviten a varios estados y que los protagonistas sean los maestros e invitar a maestros destacados de nuestro país Bien. para que participen en esos foros y, y bueno, que cada círculo también vaya haciendo actividades dentro del marco de los 30 años. Yo okay. creo que tenemos un buen trabajo y mañana que estamos en la reunión de delegados, pues ahí también involucrar a, a los demás delegaciones para que también se unan a este festejo porque es de todos los que de alguna manera conocemos alianza de maestros. Muy bien. Bueno, y 30 años no se dice tan fácil, ¿no? Tres décadas de trabajo, tres, de, tres décadas de constancia. Sí, hablan de una institución sólida en ese sentido y bueno, educativa, a favor de la paz, con valores, con liderazgo, con humanismo trascendente. Pues bueno, creo que hay, hay muchas razones para celebrar 30 años. Así es, y bueno, también el esfuerzo de los fundadores que tuvieron esa visión, ¿verdad? Así es. Que los tiempos y el contexto cambia. Eso es lo que nos toca a nosotros, ir actualizando Alianza de Maestros, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer: renovar las delegaciones, este, revisar algunos, el idiario, los estatutos, para irle imprimiendo también el sello de acuerdo a los tiempos que nos marca en nuestra época, ¿verdad? Muy bien. Bueno, algún último comentario, algún último mensaje que quisieras compartir. No, pues yo quisiera este, <laughs> exhortar a los jóvenes sobre todo a que sean obedientes con sus padres primeramente y que hagan caso a sus enseñanzas, ¿verdad? Porque también es importante la obediencia y sobre todo que también con sus, con los padres de familia, con, con sus maestros, perdón, pues también respeten, respeten a sus maestros. Porque, porque no se van a arrepentir el día de mañana, serán hombres de bien y mujeres de bien también. Y yo creo que no se dejen llevar por <coughs> falsas promesas o lo que les ofrece el mundo, porque el mundo nos ofrece las cosas fáciles y lo fácil se acaba pronto. Entonces, y lo que es del esfuerzo y la constancia, eso perdura para toda la vida. Así es. Bueno, pues Guillermo, te queremos agradecer una vez más el que nos hayas acompañado en nuestro programa, en el programa de la Alianza de Maestros, uh -huh. sin duda. Felicitarte por esta Gracias. trayectoria que estás teniendo dentro de la Alianza de Maestros, el liderazgo que estás desarrollando. Y pues bueno, y aprovechando este medio, quiero compartirte, quiero compartirle a tus maestros que el próximo 13 y 14, 20 y 21, la Alianza de Maestros va a dar los talleres de justicia y de educar para la justicia y la paz. Aquí en instalaciones de la Dehetz en ese sentido, en un horario más o menos de 9 a 2 y posteriormente de 4 a 6 y media. Se van a dar estos talleres para que quienes estén interesados, por favor, los tomen. Verdaderamente son talleres que cambian la vida, dan una, una generación distinta de conocimiento, pero lo más importante, ¿no? Retoman el valor del maestro como su labor y su misión transformadora en la sociedad y en favor de la paz. No me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado. No, gracias. De al nueva contrario, cuenta, gracias, Carlos. Y al equipo de TV por todas las facilidades que nos da de este programa, su personal tan profesional, así mismo como al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades. Y a ti, que nos permites cada viernes poder, poder estar juntos en esta cita que tenemos, y ya lo sabes, en favor de la paz y contigo dejando huella. Hasta la próxima.